Bueno, aquí vemos unas fotos, es importante guardar en la memoria. Esto es una maloca, es la casa tradicional de estos indígenas y es también un sitio muy importante para las ceremonias. Y adentro, bueno, hacen reuniones, hacen fiestas colectivas, hacen trabajos colectivos. Y también es un sitio para las visitas y un sitio también doméstico. Hace más de 100 años vivían a muchas familias, pero hoy en día, digamos, viven a una o dos familias. Bueno, por ahí vemos un curandero y aquí otro curandero que está enseñando. Vamos a pasar al siguiente. Bueno, los indígenas Kikuna viven en el sur de Colombia. Aquí vemos la parte de Colombia que es pura selva amazónica. Y vamos a estudiar esta región, que es el Bajo Caquetá, que se ubica en el departamento del Amazonas. La página. Bueno, entonces, este sitio se ve el Bajo Caquetá, aquí el pueblo de La Pedrera y esta zona en rojo es la zona donde viven los indígenas Yukuna. Bueno, yo trabajo más que todo al lado de La Pedrera en una comunidad que se llama Camaritagua. Y también, bueno, fui también hasta el internado del Militi, que se construyó a partir del fin de la guerra entre Perú y Colombia, es decir, a partir de 1933-1934. Y, bueno, entonces, pero, digamos, esta zona es un poco peligrosa. Entonces no puedo trabajar mucho en esta zona, más bien trabajo por aquí. Hay una base militar aquí, en La Pedrera mismo. Y la única manera de ir a La Pedrera es por avioneta. Por avioneta. A partir de Leticia. Leticia es la punta sur de Colombia, a la frontera con Brasil y con Perú. Bueno, vamos a la página siguiente. Bueno, ahora vamos a explicar un poco las características etnológicas de estos indígenas. Bueno, viven de autoconsumo, ¿eh? Y más que todo, entonces, de caza, de pesca, de horticultura, es decir, cultivan yuca, en jardines, eso, bueno, en la mayoría de la Amazonía, también en Brasil, es así. Y de cosecha, las relaciones sociales, bueno, tienen una división sexual de las tareas, es decir, los hombres hacen unas tareas especiales, allí se los ve que están... están construyendo canoa, pero también hacen todo trabajo sobre madera, es decir, hacen bancos o también construyen casas, malocas, y bueno, son ellos que cazan y que pescan, y las mujeres, ellas son las que cultivan yuca, muchos y también que crían los niños, bueno, como en la mayoría de las sociedades, ¿eh? Bueno, eso es la división sexual de las tareas. También hay una división por estatuto, es decir que hay unos estatutos importantes que son el dueño de Maloca,
el cantor bailador y el chamán y curandero. En la reunión de noche que vamos a ver después, vamos a ver estos chamanes trabajando. Y vamos a ver también un dueño de Maloca, porque es el que va a recibir toda la comunidad en su grande casa, en su Maloca. ¿Sigamos? Bueno, hay instituciones propias, que es, bueno, el parentesco define digamos, los intercambios o las interacciones entre, entre familias. Digamos, esta sociedad yucuna tiene un sistema de parentesco donde se tienen que casar por esogamia. Esogamia quiere decir que los de la etnia yucuna tienen que casarse con otra etnia, los tanimuka o los miraña. Y estos otros grupos hablan otro idioma. Entonces, ellos también hablan otros idiomas. Y también tienen una filiación que es patrilineal. Y también antiguamente hacían también el intercambio de hermanas, es decir, es el sistema digamos más que más se utiliza para reproducir el parentesco. Hay ritos propios de la Amazonía que son el uso de la coca en polvo, que allá dicen el mambe. Y entonces ahí vemos un anciano, que ahí, él es, se llama Mario, lo vamos también a ver en la película. Él todos los días va a sacar sus hojas de coca y después los tuesta y pila las hojas y mezcla estas hojas con una ceniza de otras hojas que pueden ser hojas de uva o uva de la selva de la Amazonía, que es una uva, que bueno, es una especie particular de árbol, no es la uva como se conoce. Bueno. Bueno, y esta coca es muy importante para todos los rituales y también cuando van a cazar en el monte o cuando van a pescar o cualquier tarea que puede ser peligrosa o que sea seria, tienen que masticar la coca para prevenir los peligros y también para estar en relaciones con sus ancestros o con los espíritus del mundo. Entonces, el mambe es muy importante para esta sociedad. Es, digamos, no puede haber relación seria sin el uso del mambe. Es decir, para cualquier intercambio, cualquier don, cualquier interacción entre hombres o con las divinidades, se tiene que masticar la coca. Es, bueno, digamos, en nuestras sociedades modernas utilizamos siempre la moneda para cualquier intercambio. Ellos tienen que utilizar la coca. Y hay un baile sagrado de Yurupari. En este baile tocan flautas muy grandes que las mujeres no pueden ver. Y bueno, y hay muchos bailes, aquí vemos uno. Este es un baile de pescado, es decir, las plumas que tiene simbolizan pescados. Vamos a pasar a otro.
Entonces las instituciones tradicionales, bueno, hay un sistema de parentesco especial para estos indígenas. Y hay una brujería también que vimos que, bueno, en la brujería siempre hay interacciones entre humanos y no humanos. Es decir, relaciones con los espíritus o también los animales del monte, que todos tienen dueños. Por ejemplo, las dantas. Las dantas son, no sé si saben qué es danta, es como un puerco más grande. Y entonces estas dantas tienen dueño. Y para cazar una danta hay que ser, digamos, no se puede hacer cualquier cosa con la carne de esta danta, porque si no, el dueño de la danta se puede poner bravo, y entonces puede castigar a toda la familia que no, digamos, que no utilizó bien la carne, por ejemplo, con la danta muerta. No se puede, digamos, hay un rito especial, ¿sí? Tienen una residencia ritual y plurifamiliar, que es la maloca, que ya presentamos, y entonces en esta maloca hay intercambios adentro de la maloca, que por ejemplo, adentro de una familia, todo tiene que ser regalado, ¿sí? Es el don siempre que se hace. Por ejemplo, un cazador que trae su cacería no puede vender su cacería, tiene que ofrecer a la familia, y eso le va a valorizar como hombre. Y las mujeres también van a ofrecer todo lo que, digamos, la yuca que cultivaron, y también una buena mujer es una mujer que sabe trabajar y que trae mucha comida. Eso es dentro de una o varias familias que viven dentro de la maloca. Pero también hay intercambios con los demás que viven afuera de la maloca. Y entonces hay relaciones a otro nivel entre varias malocas o entre varias casas. Y entonces allí antiguamente había trueque, pero este trueque desapareció porque ahora se utiliza el peso colombiano, ya no, entonces la moneda. Entonces eso desapareció, pero todavía hay unas cosas rituales, por ejemplo, cosas de brujería, por ejemplo, protección de brujería, que no se puede, digamos, que ellos intercambian entre varias etnias todavía. Bueno, sigamos. Bueno, un poco de datos históricos. Al principio del siglo XX llegaron los primeros caucheros, entonces fue entonces estos indígenas tuvieron que trabajar a la fuerza, y entonces allí empezaron los primeros contactos regulares con los blancos. Bueno, en 1911 el primer conflicto con el Perú, de ahí, bueno, a esta época toda la región estaba manejada por los caucheros. Es decir, era un conflicto entre caucheros colombianos y caucheros peruanos de la famosa casa Arana. Entonces era una lucha de poder, y bueno, y de allí nació el pueblo de la Pedrera para garantizar la frontera con una estación de aduana. También hubo un campo que se llama Campo Amor, que era el primer gran
sitio de cauchería, que era en el Miliki, es decir, en el río donde antiguamente siempre se ubicaban los yukun. Bueno, después hubo la guerra colombo-peruana, y entonces, después de eso, llegaron los primeros misioneros capuchinos, que crearon un internado para, digamos, para educar a los huérfanos de los indígenas que murieron en esta guerra. Y llegaron también los primeros corregidores, es decir, funcionarios del Estado, para, digamos, para dar informaciones al Estado, porque en esta región antes estaban únicamente los caucheros, entonces el Estado mandó funcionarios también para controlar la situación, porque los caucheros también maltrataban a los indígenas. Bueno, en 1949 se creó un internado en el Miliki Paraná, y entonces a partir de allí los indígenas yukuna aprendieron a escribir y, y también a utilizar la moneda. Entonces se volvieron indígenas modernos, digamos. Sigamos. En 1974 se prohibió la explotación del látex, es decir, del caucho, y de las pieles. Entonces los indígenas ya no podían trabajar en el monte para conseguir mercancías antiguas. Bueno, antes ellos siempre cambiaban el caucho para conseguir mercancías, pero a partir de esta fecha ya no podían. Y en el tiempo de las pieles, es decir, en los años 60, entonces muchos indígenas se volvieron ricos con las pieles, porque eso se vendía muy caro, pero después todo se prohibió. Entonces los indígenas tuvieron que vivir, al lado de la pedrera para buscar trabajo y conseguir dinero para comprar sus mercancías que ya se volvieron necesarias para ellos. Es decir, ya no podían vivir sin pantaloneta, digamos, y sin machetes, sin sal. Entonces, siempre tenían que conseguir eso. Al principio de los años 80, bueno, hubo un tráfico de la coca, y entonces también hubo indígenas que se volvieron ricos, pero eso, digamos, fue por temporada, según el control de los militares en esta región y de los policías. A fin de los años 80 también hubo una fiebre del oro. Es decir, se descubrieron unas minas, y entonces a la pedrera llegaron mucha gente al principio de los años 90. La Pedrera era un pueblo muy rico, y todos los días en la Pedrera se cambiaba el oro, digamos, no se utilizaba casi la moneda, sino el oro para comprar las cosas. Entonces eso enriqueció a los comerciantes de la zona. Al medio de los años 90, bueno, se desarrolló la pesca ornamental. Y esto fue, digamos, el último recurso económico importante en esta región, que sigue todavía, pero ya no tanto. ¿Sigan? Bueno, estos indígenas tienen cuatro tipos de contextos tradicionales.
Esto es importante, digamos, la noción de tipo de contexto, porque en cada tipo de contexto hay reglas especiales y intercambios o interacciones especiales. Entonces, en la vida doméstica, es decir, de lo que yo hablé antes, intercambios y dones para los residentes de una misma, casa. Eso es el primer tipo de contexto. Otro tipo de contexto son las visitas, es decir, gente que viene del exterior, que viene sin anunciarse, pero que viene a visitar para saber qué hay de nuevo en una zona, para una familia. Y allí se intercambian muchas informaciones. Los trabajos cooperativos se llaman en esta región las mingas, es decir, cuando una familia necesita hacer una nueva construcción o hacer o tumbar un pedazo de monte para hacer su jardín, entonces organizan una minga. Una minga, entonces, es... entonces vienen muy temprano por la mañana todos los vecinos de la comunidad a participar a este trabajo colectivo. Y en cambio de eso, la familia va a dar comida para los participantes. Y después de comer, entonces todos los participantes, más que todos los hombres, van a ir a trabajar para esta familia. Y entonces, por ejemplo, se los ve ahí que tumban árboles para hacer un jardín que en esta región llaman la chagra. Y después del trabajo, por la tarde o a la una de la tarde, regresan y comen otra vez. Y después pueden hacer una fiesta. El otro tipo de contexto son las ceremonias, y las fiestas, donde hacen bailes. Ahí se ve el baile de Chontaduro, se ven cómo se disfrazan ahí. Y hay también otras ceremonias que son funerarios. Y entonces ahí tienen que llorar varios días cuando se murió alguien. Pero después de eso hay una temporada de luto. Es decir, tienen que respetar ciertos rituales o hay muchas cosas que son prohibidas. En la reunión nocturna que vamos a ver con el video, se va a tratar de eso. Bueno, sigamos. Bueno, y también hay tipos de contextos modernos, es decir, que los blancos, como dicen los indígenas, dicen los blancos, ellos son actores de la modernidad, es decir, que trajeron ideas y nuevas reglas que cambian todo. Entonces, por ejemplo, se ven los trabajos con los blancos, y pues entonces eso empieza desde niño. Esto es para hacer ladrillos en la pedrera. También hay las escuelas o las misas con los curas. Entonces son otros tipos de contextos que también tienen sus propias reglas y a partir de instituciones especiales. Entonces las instituciones del mercado o de la moneda se va a utilizar, están muy presentes en los trabajos con los blancos. Y en las misas con las curas,
Ahí se ve un bautismo. A mí me tocó ser de padrino ahí, porque los indígenas mismos me llaman y dicen que tiene que ser padrino. Entonces, allí hay nuevas reglas. Entonces, hacen bautismo a la manera de los misioneros y ya no tanto a la manera indígena. Antiguamente, siempre hacían bautismo de manera indígena, es decir, con sal vegetal. En la selva amazónica no tenían sal de mar, entonces producían sal vegetal a partir de unas matas del monte y que quemaban, y a partir de la ceniza sacaban una sal. Y entonces esta sal, con esta sal se va a hacer todo un ritual y echarle en un caldo con carne, y esta carne se va a hacer chupar al niño para su bautismo, y ahí se va a dar el nombre indígena al niño. Bueno, entonces eso es un ritual indígena que no tiene nada que ver con el ritual que hacen los curas. Sí. Y también, último tipo de contexto, las reuniones indígenas. Entonces hay reuniones de día y reuniones de noche. Entonces, las reuniones, estas reuniones aparecieron a partir de los años 70. Es decir, cuando llegaron en esta región los primeros antropólogos y sociólogos, y que estaban muy preocupados por el etnocidio, es decir, que las culturas indígenas se perdían, estaban para perderse. Por ejemplo, los curas prohibían a los indígenas, a los niños, de hablar su lengua indígena. Entonces, los antropólogos organizaron reuniones o asambleas con los indígenas para decirles que tenían que organizarse para no perder su cultura y para resistir a la influencia de los curas, por ejemplo. Y entonces los indígenas, a partir de estas primeras reuniones, se acostumbraron a eso, y cada vez que tenían un problema para resolver con las organizaciones gubernamentales o no gubernamentales, entonces siempre hacían reuniones. Pero eso fue un problema para los curanderos y los brujos, porque en estas reuniones siempre hablaban los líderes que manejan bien el español o que conocen más la sociedad colombiana. Entonces los curanderos estaban un poco en contra de estas reuniones, porque siempre todo lo que se decidía allí, pues eran cosas modernas que eran en contra de sus propias ideas o de sus propias reglas. Entonces tenían que hacer otras reuniones de noche para que ellos puedan hablar de manera tradicional, masticando su coca, hablar con sus ancestros o las divinidades, para ver si lo que hacen con los blancos está bien o no. Si se puede, si lo que dicen está, no, digamos, no está en contra de las normas de los antiguos. Después vamos a ver un poco con unos ejemplos. Bueno. Entonces, estas reuniones indígenas son muy importantes porque son espacios públicos, es decir, que se
un poco como en este espacio, se habla delante de un público, y eso los indígenas nunca lo tenían antes. Antiguamente, ellos, para resolver sus problemas, ellos hacían guerra. Es decir, si había otro clan que querían ocupar el terreno, por ejemplo, bueno, ellos hacían guerra con él. O si tenían un enemigo, pues lo mataban, lo buscaban a matarle. Bueno, pero entonces, a partir de la llegada de los actores de la modernidad, es decir, de los caucheros, de los misioneros, de los corregidores, todas las guerras entre tribus se prohibieron, y los blancos tenían el poder de las armas para controlar la región, y entonces los indígenas ya no podían hacer guerra. Pero entonces, a partir de los años 70, utilizaron este nuevo modo de comunicación, las reuniones, para, conseguir los recursos que necesitaban. Bueno, yo digo que estas reuniones indígenas son espacio público. Espacio público es el concepto del filósofo Habermas. Él lo utilizó para describir la transformación de las sociedades burguesas a partir del siglo XVIII. Es decir, que las sociedades, él dice burguesas, o digamos industrializadas, tuvieron un nuevo modo de información y de comunicación. Y entonces eso son espacios donde se puede se puede publicar informaciones nuevas, y entonces a partir de este nuevo tipo de espacio se pueden transformar las sociedades, y eso fue muy importante para el desarrollo del capitalismo, según yo. Entonces yo digo que estos indígenas antiguamente no tenían espacio público. Antiguamente tenían solo bailes donde podían hablar y comunicar cosas, pero no era delante de un público, no era para todos, era únicamente entre grupos o entre curanderos, y no era para, digamos, una asamblea, todo un tiempo de asamblea, eran únicamente momentos donde podían divulgar, bueno, ahora vamos a hacer tal cosa, pero no podían hablar así delante de un grupo. Bueno, y en los otros tipos de contexto tradicional, las visitas o los trabajos colectivos, tampoco no hay forma de hablar delante de un público. Sigamos. Entonces, hay dos tipos de reuniones de noche. Aquí no vamos a tratar de reunión de día, sino de las reuniones que quisieron hacer los ancianos, todos curanderos y brujos, para, digamos, conservar su autoridad. Porque una reunión de día para una sociedad indígena es como una revolución, cambia todo. Es decir, nuevas ideas que siempre se hablan en español, entonces los viejos ahí, ¿qué pueden decir? Cuando no manejan bien el español. ¿Y cómo van a hablar de cultura? Entonces, para eso tuvieron que hacer reuniones de noche. Entonces, en estas reuniones de noche hay rituales chamánicos al beneficio de los miembros de la comunidad. Ahí se va a ver adivinación, es decir, estos viejos se
mastican la coca, mambian, para saber qué va a suceder en digamos, los próximos meses. Si la comunidad va a tener unos peligros, por ejemplo, mordedura de serpiente. Bueno, pues, o de pronto, ¿qué tal que la guerrilla venga? Entonces, hay que saber qué puede suceder. Y también en estas reuniones de noches, también hacen discusiones sobre temas tradicionales. Es decir, por ejemplo, cuando los líderes quieren, por ejemplo, saber cómo antiguamente hacían para castigar a los jóvenes que hoy en día no tienen buenos comportamientos. Entonces, yo vi una reunión donde preguntaron a los ancianos, pero antiguamente, ¿cómo hacían? Estos jóvenes ya no podemos controlarlos. Bueno, entonces los viejos decían, bueno, antiguamente había dos maneras. Con maldiciones, bueno, un joven que no es, que, o un enemigo que no está bien, bueno, lo vamos a maldiciar y él verá. Él de pronto se muere. Ahí ya se resuelve el problema. Bueno. Otra manera es hacer un rito de Yurupari. Un rito de Yurupari, es decir, la iniciación entre hombres. Y en esta iniciación, entonces yo dije que tocan flautas grandes, ¿no? Pero también hacen oler a los jóvenes ají por la nariz. Y este, no es que lo hacen oler, sino que lo hacen tomar por una bebida de ají, lo hacen tomar por la nariz cada joven que no tiene buen comportamiento. Entonces, esto es tremendo para estos jóvenes y es una iniciación muy fuerte que los va a cambiar el comportamiento. Y entonces, y también en este ritual también se castigan con fuete. Es muy difícil. Y también van a entrar, a pasar una parte de la noche, como 2 horas en el río, para enfriarse. Entonces es un frío también muy, muy tremendo. Entonces eso cambia mucho a los jóvenes y según ellos, los va a mejorar el comportamiento de estos jóvenes. Entonces, eso lo preguntaron a los ancianos en una reunión, pero estos rituales son muy secretos, ¿no? Maldicial, no se puede publicar eso. Eso lo preguntaron cuando tenían que hacer el acto del resguardo, es decir, en Camaritagua, cuando tenían que escribir todo el reglamento del resguardo, entonces querían utilizar las reglas antiguas, pero no podían explicar que vamos a maldiciar a los enemigos o vamos a hacer el ritual Yurupari y tomar ají por la nariz. Eso para la sociedad moderna o para el Estado no tiene sentido. Pero entonces así se habló en este tipo de reunión este día. Entonces son cosas secretas. Es decir, que vemos que antiguamente las sociedades indígenas, por ejemplo de los Yukuyu, eran muy, todo era secreto. Entonces, privado. Pero con el cambio, de los años 70 más que todo, entonces se vuelven sociedad pública, sociedad abiertas, es decir, que se tiene que publicar todo, no únicamente entre ellos, adelante de la comunidad,
sino que tienen que redactar actos de cada reunión y mandar eso a la gobernación, a Leticia. Bueno, sigamos. Bueno, entonces ahora vamos a ver la reunión, la video. Entonces, en esta video hay varios tipos de actores. Los principales son los curanderos y brujos. Entonces, hay los más importantes son Lisiaes y Mario Matapí. Hay otro que no vamos a ver la curación de él porque demora mucho, que es el hijo de Lisiaes, y el otro que se llama Kaiwa Miraña, pero él no es yukuna sino miraña, entonces habla otro idioma y en esta comunidad no será, digamos, el conocimiento de él no es tan reconocido, entonces me tocó dejarle por aparte, podría ser interesante también, pero hoy vamos a hablar únicamente de las curaciones de los yukuna. Hay otro participante que es el capitán. El capitán, bueno, ¿por qué se dice capitán y no jefe? El capitán fue un término que utilizaron los caucheros para nombrar indígenas como intermediarios con los demás indígenas. Entonces, nombraban capitanes para que ellos dirigen los trabajos de los demás en el tiempo de la cauchería. Pero desde este tiempo siguió el nombre de capitán, entonces siempre en una comunidad tiene que haber un capitán. Y entonces el capitán allí es Rey Yukuna, que es también hijo de Milciares. Y lo habían nombrado desde únicamente dos semanas antes. Bueno, entonces, y los, entonces, ¿qué va a suceder en esta reunión? Los curanderos se van a sentar y hacer oraciones para adivinar cosas. Y este capitán tendrá como papel de traducir delante del público lo que hicieron los curanderos. Entonces él va a hablar en español, mientras que los curanderos ellos hablan solo en yukuna. Bueno, y las otras personas son bueno, los otros hombres importantes de la comunidad. Hay un viejo que se llama Wasai Miraña, pero tampoco no digamos, la brujería de él no es muy reconocida, entonces no hizo curación ni. Y los hijos de él, Abraham y Hernán, que fueron muy importantes para la creación de la comunidad en los años 90. Pero ellos no hablan ni yukuna ni miraña, únicamente este viejo, Wasai y Kaiwa, que hablan miraña. Los demás hablan puro castellano. Y último, las mujeres y los jóvenes y niños que se sientan pero a la periferia de la maloca, entonces ellos no, casi no participan. Bueno, sigamos. Entonces se ve al interior de una maloca, de día, pero, entonces, cuando el orden de los actos en la reunión de noche, ahí vamos a ver, no vamos a ver toda la reunión, no tenemos el tiempo para eso, sino únicamente 20 minutos, pero hay que saber cómo empezó la reunión. Entonces, empezó a las 6 de la, digamos, cuando empieza la noche. Entonces llegan los participantes y empiezan a conversar de manera informal en diferentes grupos. Es decir, por ejemplo, los viejitos se sientan por un lado y otros los miran por otro lado.
Después de eso, Mario, que es el capitán y el curandero de los curanderos, ofrece una cena de bienvenida. Entonces, esto es muy importante. Esto es un regalo para la comunidad, pero una vez que la comunidad, digamos, comió ahí, bueno, entonces ahí tiene que participar a la reunión y comportarse bien en la reunión, no puede salir. Entonces es como, digamos, es un acto importante que tiene efecto. Después no pueden salir los participantes, tienen que tener un buen comportamiento. Después, a las 6:45, ofertas de coca por los hombres de la comunidad. Entonces, cada hombre importante tuvo que traer su coca para mostrar que es un hombre que tiene un estatuto y que también se regala para toda la comunidad. Entonces se va a compartir con los demás y también se va a mezclar la coca, la coca de cada uno se va a mezclar también con las otras cocas, para es como simbólico de que toda la comunidad se mezcla y esté bien, tiene una buena relación. Después, ofertas de cigarrillos a las 7 y preparativos para las curaciones. A partir de ahí vamos a ver la video. Entonces ahí hay las oraciones mismas y palabras ceremoniales entre curanderos. Es decir, entonces ellos, los cada viejo, va a hacer una oración. ¿Qué es una oración? Ellos van a llamar, primero hay una invocación, van a llamar los Karipulakena, que son los dioses que según los Yukuna crearon el mundo. Y estos dioses dan el poder a cada curandero de tener sensaciones en su cuerpo. Y con estas sensaciones, ellos, los curanderos, van a poder tener informaciones, van a poder saber qué puede suceder después. Es una adivinación que pueden hacer gracias a estos dioses. Bueno, entonces, después de invocar a los dioses Karipulakena, ellos van a nombrar cada peligro, es decir, cada daño. Por ejemplo, los anacondas, las dantas, todos los serpientes, y entonces los nombran por los nombres de los ancestros de cada animal o de cada entidad, y después hacen una descripción de cada animal o cada entidad. Creo que la danta tiene tal forma de pie, tiene tal forma de pata, de cuerpo, etcétera, etcétera. Y estas descripciones los describen, por ejemplo, con matas del monte que tienen la misma forma. Bueno. Y entonces, mientras que hacen estas descripciones, si hay un peligro, por ejemplo, con las serpientes, entonces el chamán va a sentir una mordida de culebra en su su pie, por ejemplo, o en su rodilla. Entonces, ahí sí hay un peligro. Pero hay que saber quién va a tener este peligro. Entonces, después que se sabe que hay un peligro de culebra, entonces tienen que nombrar a todas las etnias. Entonces, los Tanimuka, los Miraña, otra vez, los Miraña sí hay peligro para ellos. Así hacen adivinación. Entonces después van a informar eso
entre los demás curanderos y al capitán, para que él pueda avisar eso delante del público. Pero el público no entiende nada de brujería. Y también es un poco, digamos, es secreto. No se puede explicar bien cómo tuvieron estas sensaciones. Entonces el capitán únicamente va a informar, digamos, los peligros, pero no va a decir de cómo pudieron saber eso los curanderos. Entonces vamos a ver la película ahora. Thank you.
Ah,
día Machay. Siete para todos. Mau, 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 mau
Sí,
Sí, es un poco complejo todo lo que hicieron ahí. Pero bueno, antes de eso, ya vimos. Entonces, bueno, hubo las oraciones de los viejos. Después, bueno, y antes de, bueno, cuando acabaron las oraciones, los viejos anteriores hacen palabras ceremoniales, pero eso no pudimos, no hubo tiempo para mostrarles, que también son largos, es decir, son como saludos, pero también repiten las reglas antiguas, cómo se tenían que hacer antiguamente las ceremonias. Declaraciones, bueno, entonces después vimos las traducciones, ¿no? De estas adivinaciones, pero también son adivinaciones, pero al mismo tiempo son protecciones. Por eso cada participante tiene que untarse un poco con la coca o con el genipa. Es una mata, con las hojas de esta mata se saca el jugo y se mezcla con otras hojas de otro mata. Y eso es una tintura. Al principio no tiene color, pero cuando se unte a la piel, ya la piel se vuelve oscura. Y eso demora como casi 2 semanas. Bueno, entonces eso, con esta pintura genita, según ellos, es para disimular el cuerpo, para que los animales dañosos no ven aún, no miran aún. Entonces, así se hace la disimulación de... Bueno, sigamos. Entonces, hay distintas... Lo que es interesante no es únicamente estudiar los discursos. Digamos, lo que a mí me preocupa es definir los tipos de contextos, porque en cada tipo de contexto hay reglas especiales. Entonces, ahí únicamente se pueden haber ciertos discursos y no otros. Entonces, esto, digamos, mi especialización es estudiar los tipos de contextos. Por eso aquí estudiamos una reunión de noche. Entonces tiene reglas típicas que por un lado son iguales como las reglas de cualquier asamblea pública, así como las reuniones de días. Y entonces, primero, hay la obligación de anuncio de la fecha, la hora y el sitio de la reunión, así como en cualquier reunión. Obligación de presencia para los adultos de la comunidad. Si los adultos no vienen o llegan muy tarde, puede haber una sanción. Es decir,
ejemplo, limpiar los caminos de la comunidad, obligación de dirección de la asamblea. Ahí vimos que el capitán dirige la reunión, es decir, llama a la gente para que venga a masticar coca o que se junta el genipa, la tintura de genipa. Obligación de anunciar los temas y las finalidades de las discusiones. Bueno, a la reunión de día donde se dijo el 1 de febrero de 2008, tenemos que hacer una reunión de noche, entonces se dijo que ellos lo hacían más que todo para saber cuándo iban a preparar el baile de para clausurar el luto que tienen. Es decir, hay niños que se murieron en esta comunidad, entonces por eso hicieron un luto. Pero entonces un luto puede demorar 1, 2, 6 meses. Y entonces para terminar eso, ellos siempre hacen una ceremonia, entonces un baile. Y eso lo anunciaron antes, que era para saber cuándo se podía hacer eso, que tenían que hacer adivinaciones. Entonces el tema era hacer adivinaciones para la clausura del luto. Obligación para todos de entender las palabras tomadas delante del público. Eso se ve en cualquier reunión de día. Cualquier persona que no entendió bien, decir a ella, pues usted no entiende bien, es un bobo, ¿qué? Bueno, siempre se tiene que escuchar, ¿eh? La persona que no escucha bien se va a llamar la atención. Derecho para todos de... Bueno, entonces por una parte hay la obligación de entender, y la consecuencia lógica de eso es que todo el mundo tiene el derecho de entender. Eso, en la lógica deóntica se sabe muy bien que la obligación de cualquier acto tiene como consecuencia también el derecho como implicación. La interdicción de perturbar las discusiones. Claro, no pueden hablar de otra cosa fuera de propósito. Las insultas o las violencias pues son muy prohibidas. Cualquier insulta, puede haber una sanción fuerte. Otra vez, la persona tendrá que limpiar los caminos de la comunidad. Derecho de tomar la palabra delante de la asamblea. Entonces cualquier persona puede interrumpir para decir algo importante que tenga que ver con los temas del día, que sea pertinente. Eso nunca lo podían tener antes de estas reuniones que empezaron en los años 60. Es decir, en un baile, una mujer no puede interrumpir el baile y decir, pues yo tengo algo que decir aquí. Eso empezó con estas reuniones, espacios públicos. Bueno, derecho de divulgar las discusiones fuera de la asamblea. Entonces, lo que se trató, se puede divulgar en cualquier parte. Eso tampoco en los contextos tradicionales nunca se podía hacer, es decir, porque todo era como secreto, privado. Más que todo cosas que de la brujería. ¿Y por qué? Porque si se divulga cosas
de una familia, bueno, los indígenas siempre tienen miedo que haya chisme, es decir, críticas, palabras malas. Y también tienen miedo de las maldiciones. Es decir, si se sabe cualquier, se sabe una partecita de oración de otra tribu, se puede utilizar esta parte para hacer una maldición a esta tribu. Por eso las oraciones son muy secretas. Derecho de expresión crítica a propósito de la asamblea. Eso es muy especial de las reuniones. Antiguamente no se podía criticar tanto sobre cosas de una familia. Claro que siempre se hizo, ¿no? Pero cuando se hacía, pues tenía que haber una sanción, ¿no? Una persona que regañó, ¿no? Tenía que haber una sanción. Y todavía en los contextos tradicionales, cosas privadas de las familias no se pueden divulgar. Entonces, que cosas de las reuniones siempre se pueden divulgar. Bueno, sigamos. Bueno, entonces, ahora vemos este marco que donde se ve claramente las reglas que todas estas reglas existen para las reuniones, pero en los otros contextos, tipo de contexto doméstico, de visita, de minga, que es trabajo cooperativo, o de ceremonia, como un baile, entonces estas reglas no se aplican. Únicamente obligación de anuncio para hacer una minga, un trabajo cooperativo, claro que se tiene que anunciar para que la gente venga. Y obligación de presencia, es decir, si una familia que se invitó para participar a esta minga, pues tiene que venir, es que todos los hombres para trabajar. Si no viene, pues ahí hay un problema entre estas familias. Tendrá que responder por qué no viene. Sigamos. Bueno, entonces vimos las reglas generales para cualquier reunión. Ahora hay reglas especiales, particulares para las reuniones de noche. Primero, la obligación de movilizar el conocimiento y los actos chamánicos de los ancianos. Es decir, los brujos tienen que trabajar para la comunidad. Entonces, bueno, pero esta regla tiene un problemito. Porque se vio antes que en cualquier tipo de contexto tradicional, todo es secreto. Entonces, si se movilizan el conocimiento y los actos chamánicos, entonces cosas secretas van a entrar en un espacio público. ¿Pero cómo? Entonces, si entran en un espacio público, tiene que haber una segunda regla particular de las reuniones de noche, porque estas palabras chamánicas están en idioma yukuna, que los demás, nirayas o otras tribus, casi no entienden. Entonces, para cumplir con la regla que vimos antes, que es la obligación para todos de entender, entonces se tiene que traducir estas palabras y se tiene que explicar. Entonces, ahí vemos la segunda regla,
que es la otra regla particular de las reuniones de noche, que es obligación de traducir y explicar las palabras chamánicas de los ancianos, como todo se tiene que entender. Bueno, entonces vemos estas dos reglas, y únicamente, y son reglas particulares, porque si no se cumplen a la vez estas dos reglas, podría ser cualquier otro tipo de contexto. Pero cuando se aplican a estos dos tipos de reglas en un espacio, podemos estar seguros que va a ser una reunión de noche. Si hubiese manejado únicamente el lenguaje de tipo chamánico, es decir, si se encuentran únicamente palabras chamánicas, podría ser cualquier tipo de contexto de visita o doméstico, ¿no? Porque los chamanes también hacen sus rituales en espacio doméstico, de visita, ¿no? O de bailes. Pero si también se ve que estas palabras son traducidas, entonces allí sí estamos seguros que es una reunión de noche. Pero si se ven únicamente traducciones, pero que no sean de palabras chamánicas, ahí podría ser cualquier reunión de día, porque también en reunión de día se hacen traducciones. Cuando hay ambas reglas, ahí estamos en una reunión de noche. Es decir, en cualquier corpus, es decir, en mi metodología de trabajo siempre es construir corpus, es decir, sacar todos los diálogos en idioma y traducirlos y comparar estos diálogos en los distintos contextos para saber cómo son diferentes. Y cuando se ve que en un tipo de contexto hay sanciones por cosas que no se cumplieron, ahí se ve que hay reglas. Vamos a ver más adelante. Entonces ahí se puede hacer distinción de reglas entre los distintos tipos de contextos. Bueno, ahora entonces vamos a ver primero los actos. Los actos tienen un encadenamiento fundamental recurrente, es decir, que siempre se observa, por ejemplo, aquí en este tipo de reunión de noche. Entonces, primero la llegada de los invitados, después salutación de cada persona, después conversaciones informales, después oferta general de comida, oferta general de coca, 6 repartición de los cigarrillos, 7 anuncio de las actividades del día, y 8 puede haber una actividad A, que sea discusión a propósito de un tema chamánico, si se necesita, o también puede haber otro tipo de actividad, la actividad B, que sea un ritual chamánico, aquí como vimos en el video, ¿no? Pero a lo menos uno de estos dos tipos de actividad, A o B, que es lo más importante en la reunión. Después, el recordatorio de las próximas actividades de la comunidad, trabajos cooperativos, reuniones, congresos. Después, anuncios de la clausura de la reunión, salutaciones finales y salida de los miembros. Siempre hay eso en cualquier reunión de noche y en este orden. Bueno, entonces si entramos en una reunión, podemos saber que después de tal acto va a suceder tal otro acto. Se puede anticipar.
y también se puede interpretar. Digamos, si no entendimos bien lo que se dijo, pues conociendo este orden recurrente, se sabe más o menos pues que ahí tenían que ofrecer la coca, ¿eh? Por ejemplo, así. Y bueno, eso es el encadenamiento fundamental, pero también hay atribuciones facultativas de actos, es decir, que tiene que haber otros actos, pero no todo el tiempo, ¿no? Son facultativos. Entonces, por ejemplo, al mismo tiempo que el acto 3, puede haber el acto 5, es decir, la oferta general de coca, al mismo tiempo que están conversando. Y también puede haber el acto 6, repartición de los cigarrillos. Y bromas hay casi todo el tiempo. Estos indígenas siempre hacen bromas sexuales, más que todo entre hombres. Y las mujeres no se meten. Es un poco prohibido para ellas. Si se meten ahí, pues no se va a respetar tanto una mujer así. Y peor los niños. Los niños no pueden ir aquí. Ahí hacen bromas de tipo sexual, porque no, supuestamente no tienen que entender, pero los hombres todo el tiempo lo pueden hacer casi. Pero digamos, cuando hay discusión al propósito de un tema chamánico, o cuando está el ritual chamánico, allí no pueden hacer bromas que perturben estas actividades. Bueno, pero sabiendo que hay bromas, que puede haber bromas cuando hay los otros actos, si no se entiende bien, digamos, sabiendo que puede ser una broma, ahí sí se entiende mejor. Que no sabía seriamente. Por ejemplo, el viejito Wasai, cuando él puso la coca en su bota, le dijo: "Llenó mi bota todo". Pues claro que no es así, que uno tiene que juntarse. Pero es solo una broma. Bueno, si no se sabe que no hay broma, pues el antropólogo, pues así se tiene que llenar toda la bota. Bueno, sigamos. El encadenamiento fundamental. Bueno, eso vamos a tratar ahora únicamente de las actividades rituales, es decir, reuniones que tienen actividades rituales. Entonces, ahí también para estas actividades hay un orden especial, es decir, obligaciones, y hay variaciones permitidas y variaciones prohibidas. Primero, palabras ceremoniales que inician el ritual de los curanderos. Es decir, antes de hacer su oración, tienen que hacer su saludo ceremonial. Es decir, es como una presentación entre cada curandero, y es también mostrando su conocimiento tradicional. Le valoriza a él. Los jóvenes casi no saben hablar ceremonialmente, y por eso no se respetan tanto. Es prohibido interrumpir estas palabras. Si se interrumpe, pues ahí se puede disputar con las personas que interrumpen. Acuerdo entre los curanderos sobre la repartición de sus tareas necesarias para el ritual. Ahí en el video hubo tres indígenas de idioma yucuna que se repartieron sus objetos chamánicos. Hubo primero la coca, hubo el genipa, que es la pintura,
y hubo la cera de abeja, que lo hizo un joven que casi no vimos, pero es el hijo de Misiáis. Y esta cera, entonces hay tres objetos. La coca se utiliza para adivinar a corto plazo, es decir, menos de un mes. El genipa es para dos o tres meses, es decir, a medio plazo, adivinación entre dos o tres meses. Y la cera de abeja es para el largo plazo, es decir, un año. Bueno. Entonces, bueno, hay diferentes elementos en este ritual. Y después sigue una disposición, siguen las oraciones y bueno, hay interacciones que se pueden, por ejemplo, del curandero. Al principio el curandero, Misiáis, interrumpió a Mario para explicar que tenía muchos boas al lado de su casa. Él lo puede hacer porque él es curandero. Cualquier otra persona no lo podría hacer. Bueno, y después, bueno, para cada uno de los curanderos hay palabras ceremoniales, anuncios de los resultados, y después sigue la traducción del capital. Bueno, sigamos. Bueno, vamos entonces en esta metodología, ¿cuál es el interés? El interés es construir un corpus. Digamos, aquí vemos que construimos un corpus y es muy importante para tener descripciones precisas. Es decir, ahí vimos juntamente cómo se organiza y cómo se habla en una reunión de noche. No tuvimos tiempo para hacer análisis de, digamos, lingüístico, pero también se podría hacer. Y así se puede controlar las interpretaciones. Aquí no vine únicamente a decir, bueno, las reuniones de noche sucede eso y eso y eso, sino pero les mostré cómo es. Después si hay interpretaciones, por ejemplo, cómo el curandero tiene sus sensaciones, bueno, entonces eso va con el corpus, con lo que pudimos ver. Por ejemplo, si hay traducciones que están mal, pues como estamos juntos viendo el mismo material, podemos corregir juntamente. Bueno, hay también que tener en cuenta el orden recurrente de los actos, y eso permite anticipar lo que puede suceder. Ya lo vimos. Y tercero, definir las reglas de los diferentes tipos de contextos. Entonces, eso permite enmarcar las interpretaciones y las anticipaciones de los actos. Conociendo las reglas, se puede saber, bueno, eso puede ser una broma, por ejemplo. Y después de estas palabras ceremoniales, bueno, tiene que ser una oración, no es cualquier diálogo. Eso ya se puede anticipar, conociendo las reglas. Sigamos. Entonces, vamos a concluir. Las reuniones de noche son lugares muy ritualizados, es decir, tienen reglas de los ritos tradicionales. Es decir, tienen que masticar la coca. Hay cosas... estas reglas son muy fuertes, son obligaciones. Y también tienen la influencia de los otros contextos, es decir, y de sus instituciones. Es decir, puede ser una reunión de noche, pero allí el luto tiene su influencia. Entonces, por eso tenían que adivinar para cuál temporada podían hacer la clausura del luto. Bueno,
Y también estas reuniones son espacios públicos que también tienen que cumplir las reglas nacionales e internacionales. Entonces, por eso cualquier participante puede hablar ahí, ¿no?, y hacer su crítica. Pero entonces aparecen, con estas reuniones, aparecen nuevas necesidades. El deber de adaptar las tradiciones para no enfrentarse demasiado con las instituciones y reglas extranjeras. Es decir, que los indígenas yukuna tienen sus ritos secretos, pero lo tienen que explicar en estos espacios para poder seguir con eso. Y tienen el derecho de hacerse entender y respetar fuera de la situación misma, incluso dentro de otros grupos étnicos y otras sociedades. Entonces, es decir, que si los curanderos no muestran sus poderes o sus capacidades propias como chamanes, pues casi no tendrían más autoridad. Entonces, como los indígenas miraña, también quieren aprovechar de estos conocimientos de los brujos, entonces los dejan un poco de autoridad a los viejos. Pero entonces tienen que explicar eso. Y entonces así pueden seguir la vida tradicional de estos indígenas, mostrando al público o a otros tribus o hasta los investigadores que vienen a visitarles. Así pueden tener un poco más de legitimidad, porque la autoridad de ellos se pierde, ¿no? Digamos, porque los líderes en las reuniones de Díaz, o también cuando viajan para ir a la gobernación, etcétera, etcétera, bueno, pueden aprovechar de más autoridad que los da la sociedad englobante. Entonces, por eso para ellos es muy importante explicar a los demás de la comunidad, por ejemplo, en esta reunión. Bueno, entonces así pues, se siguen los curanderos.